Bien, nos encontramos en el Centro Cultural Gómez Tortosa. El origen de este inmueble tenemos que verlo a finales del siglo XIX. Como comentábamos, en esta época hay una importante burguesía, tanto agraria como industrial y comercial. El origen de este inmueble, como comentábamos, es don José, a finales del siglo XIX, don José Rizo, un rico cosechero, adquiere una serie de edificios, pequeñas casas, y ya construye una mansión importante. Pero será unos años más tarde don Luis Navarro, un rico cosechero también, que había hecho una importante fortuna, pues, pero había invertido también en productos bancarios, en la bolsa de aquellos momentos, y además pues tenía una importante, como hemos dicho, era cosechero sobre todo de vinos, que como sabemos la plaga de la filosera había afectado a los viñedos franceses en el último tercio del siglo XIX, y esto había favorecido que los agricultores, sobre todo de parte de lo que era el Levante peninsular, pero sobre todo de aquí de la zona de Novelda, adquirieran buenas cosechas y tuviesen un buen mercado, no solamente nacional, sino también internacional. Este cosechero, don Luis Navarro, tenía dos hijos, uno Luis y otra Antonia, Tonia Navarro Mira, conocida popularmente más tarde por la Pichocha, que va a heredar las posesiones y los inmuebles de su padre. Doña Antonia Navarro Mira, una señora que la describen las crónicas, la prensa local de aquel momento, como una señora de mucho carácter, tuvo que hacerse cargo de los negocios de su padre, y también es que prontamente quedó viuda, y por lo tanto ella tuvo que llevar con las riendas de toda la hacienda. Una señora muy emprendedora, y va a reformar a finales de siglo XIX, principios del XX, este primer inmueble. Posteriormente también reformado por una de sus hijas, es decir, este matrimonio, doña Antonia y Luis Navarro, tienen varios hijos, Carmen y Luisa. Esta casa familiar va a ser construida a principios, como digo, finales de diciembre, pero luego una reforma importante a partir de 1900, cuando una de sus hijas, Carmen, se casa con don Antonio Gómez Tortosa. Como vemos, la entrada principal se accede, da a la calle Mayor, entramos por una cancela con puertas de madera y decoración de rejería. La construcción de estos edificios es muy importante en cuanto a la concepción que se tiene arquitectónica, es decir, lo que se pretende es que sean espacios, un edificio amplio, da a dos calles, por lo tanto va a propiciar que tenga el inmueble muchísima luz, con lo que proporciona que sea unas estancias solubles y con luz cenital. Accedemos al edificio, como decimos, por esta puerta cancela que nos da a este vestíbulo, que tiene una importante luz cenital que va a iluminar no solamente esta estancia, que sería la estancia principal, una de las estancias principales del edificio. Como vemos, tiene cuatro columnas de hierro forjado que sustentan las dos plantas del edificio. Se accede a las plantas superiores por una escalera
de forma helicoidal, muy característica de las construcciones de este momento. Una de las piezas principales de este inmueble es el comedor con una serie de pinturas murales de Lorenzo Pericó, un pintor alcoyano muy importante en esta época en cuanto que interviene decorando muchas de las mansiones de esta época, no solamente aquí en Novelda, sino también en la ciudad de Alcoy, que como sabemos es una de las ciudades importantes también con elementos modernistas. Es importante reseñar que Novelda, a principios de siglo, es reconocida en 1901 como ciudad. Es un título que se le reconoce porque tiene una población importante, más de 12.000 habitantes y, como decimos, un dinamismo económico y social y también político muy importante. Nos encontramos en una de las piezas más importantes por su belleza decorativa y por la función social que tendría en su momento dentro de este inmueble, como es el comedor. Un comedor ricamente ornamentado, como podemos ver a través de un zócalo de más de un metro de altura, un zócalo realizado con maderas nobles, pues era un elemento también de prestigio y importante en este momento la utilización de la ebanistería utilizando maderas nobles como el ébano, nogales, materiales que podrían ser trabajados por el ebanista bien, ¿no? Realizada su trabajo. Es decir, este zócalo vemos que está ornamentado no solamente por las ricas decoraciones con volutas y ménsulas, sino pues una franja en la parte superior, la franja de azulejos, utilizando también como motivos decorativos elementos de la naturaleza, muy característico de la época modernista. En la parte inferior, es decir, el zócalo forma como tres alturas. Y en la parte inferior pues tiene una decoración de mármol verde en relieve. Ya por encima del zócalo nos aparecen unas pinturas murales, unos tapices que consideramos, como hemos comentado, pintados por Lorenzo Pericás, pintor alcoyano, de una gran belleza y viene a resumir todo lo que es el concepto decorativo y del modernismo, un poco fantástico, un poco lírico. Nos encontramos aquí a nuestra derecha, a nuestra izquierda, una representación de lo que sería la vida familiar, precisamente de los propietarios de este inmueble, es decir, que nos aparece doña Carmen, hija de doña Antonia Mira, que estaba casada con don Antonio Gómez Tortosa, como vemos, relajados en un paisaje muy onírico, relajados leyendo la prensa, y vemos en su fondo, ellos tenían cuatro hijas, a las dos hijas mayores, que eran Carmen y Luisa, y en un primer plano a los hijos menores, como es ya Mercedes y su hijo Luis, con, como decimos, pues un paisaje floral y boscoso. Otras de las pinturas van a representar un paisaje también muy onírico, representando pues lo que sería el paisaje del río Vinalopó, teniendo al fondo el castillo de la Mola, es decir, representando elementos, como decimos, un poco oníricos, pero del paisaje y de esta zona. Luego tenemos otras representaciones que vienen pues un paisaje con un lago, con unos cisnes, es decir, todo muy, muy romántico y muy representando este movimiento que venimos comentando. Otra de las pinturas representa un cenador con tres mujeres
vestidas, ataviadas de a la época, pero siempre representando ese elemento un poco ideal, un poco onírico. Otra de las representaciones serían otra figura femenina en un parque, y en uno de los laterales vendría a representar un paisaje que nos recuerda pues lo que serían los paisajes de la ciudad vecina de Elche, con un paseo con unas palmeras. En cuanto a los muebles, son muebles de época, es decir, como podemos ver unas consolas de ricamente trabajadas, con elementos florales, utilización de elementos curvos, y también dentro del modernismo lo que hasta entonces podía haberse considerado como arte menor cobra en este momento una gran belleza y un gran protagonismo por ellas mismas, como vemos aquí estos jarrones utilizando el elemento curvo, y sobre todo la figura femenina, una figura muy estilizada, una figura muy idealizada también, pero siempre representando una gran belleza, con unos paños curvos muy característicos, como decimos, de este momento. Igual que los jarrones, decir que el modernismo no solamente va a ser un movimiento que se representa arquitectónicamente, sino también en cuanto a todos los elementos decorativos. Comentar el techo también, un techo de forma oval, también una representación muy onírica, muy lírica, que sería un firmamento, una serie de personajes femeninos y amorcillos, algo muy romántico. Comentar que estas pinturas, juntamente con lo que es el inmueble, fueron restaurados recientemente, ya que este inmueble fue adquirido en el 1989 por el Ayuntamiento de Novelda a los herederos de la familia de doña Carmen y don Antonio Gómez Tortosa. Fue restaurada en un primer momento por una escuela taller y ha finalizada después pues a través de una serie de propuestas del propio ayuntamiento. Actualmente, como decimos, es un centro cultural, Gómez Tortosa, en donde se encuentra en este edificio la oficina de turismo, una biblioteca, oficinas municipales y el archivo histórico municipal con los protocolos notariales. A través del vestíbulo principal entramos, da acceso a este vestíbulo, a este patio central, este patio porticado. Vemos decorado con una serie de columnas realizadas con piedra caliza provenientes de las canteras de esta zona. Vemos la columna, la parte inferior de fuste estriado y la parte superior de fuste liso, coronado por un tablamento de hojas de acanto que sostienen una serie de arcos de medio punto, que sostienen una balaustrada que tiene un balcón corrido por todo lo que es la parte superior del edificio, que da a entrada a las habitaciones de lo que sería el segundo piso. Este claustro, pues antiguamente era la zona donde las familias en aquella época pues pasarían las tardes de verano. Da acceso a una serie de dependencias, como sería pues el comedor, ricamente también decorado con pinturas murales,
Y un elemento muy interesante de estos edificios es que tiene una pequeña capilla. Una pequeña capilla decorada, tanto lo que son las puertas, con decoración de elementos ojivales y lo que es las ventanas de las vidrieras, recordando lo que era el estilo gótico, es decir, que está realizada en un neogótico. Como vemos, actualmente está lo que es el patio está cubierto por una serie de rejerías. Observamos también que por este patio daba salida a una puerta lateral cuya rejería, puerta de rejería, hierro forjado, vemos ricamente decorado, utilizando elementos florales y utilizando las líneas curvas. Por esta puerta lateral, que da a la calle Sidera y Dara, entraría el servicio, pues estas ricas mansiones por la puerta principal solamente entraban los señores y sus invitados. En esta época, pues esta casa podría tener pues entre 5, 6 o incluso en algunos momentos hasta 10 personas dedicadas al servicio, y entonces entraban por esta puerta lateral. Indudablemente, con la reforma que se ha realizado en esta casa, convertida en centro cultural, las dependencias que ocuparía el servicio, pues ahora son dependencias municipales, y el servicio ocuparía la segunda planta del edificio. Naturalmente, la casa en su origen pues contaba con una cocina grande, por la que se accedía por una pequeña puerta al comedor. Puertas que con la reforma han sido cegadas. Este antiguo inmueble de la familia Navarro y Gómez Tortosa, tras haber sido adquirida por el Ayuntamiento de Novelda, se ha convertido pues en un centro cultural donde albergan unas dependencias la oficina de turismo. Podemos ver en cuanto en la decoración elementos de la naturaleza, como vemos una decoración a base de escayolas ricamente decoradas, que nos da una idea de lo que sería en su origen la decoración de este inmueble. No solamente decoración en los zócalos, prácticamente casi todas las habitaciones estaban con un zócalo de madera, utilización de maderas nobles, sino también la rica decoración de los techos, utilizando unos tonos pasteles, dándole mucha armonía a lo que es la decoración interior del edificio.